Acá está el bonito Pérez, que ganó la prefinal y se metió en la final la primera fecha con el Patito Mancini, con Gonzalo Bresina. Allá está Sartori, Formeroni, Campo, largaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Va el Monopora, adentro Mancini, va por el intermedio, había largado bien. Mancini que está segundo en la recta opuesta, pero el Monito es el que marca el rumbo y la diferencia en la curva de Arzur en la 4. Viene para cumplir la primera vuelta, cuando hay un trompo en la curva 4, pero lo saca del auto, me voy a la curva 2. Sabresina. Ahora, en la recta, Sidecar, vuela, 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 déjenlo que vuele al Monito, que se le escapó a Mancini, que viene para la curva 4 y cumple otra vuelta de carrera. Darzur, importador, distribuidor, expertos en climatización. El tercero es Campos, el cuarto es Formerón. Acá está pasando recién Sartori, el puntero en la recta puesta, en la 3, en el corazón de boxes. En la curva Darzur viene el Monito y en la recta NE Construcción y Hogar cumple una nueva vuelta. Boyé Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Ya dejó la curva 2, la curva Boyé Técnica para irse a la recta Sidecar. Nada, pero nada puede hacer Mancini por acercarse. Es rápido, veloz, vertiginoso el andar del Monito de Cabildo que entra en la última vuelta. Sidecar, en repuestos, stock, servicio y trayectoria. Siempre segundo Mancini, Campo con Fornerón y con la marca de Sartori en la recta puesta. El Monito arranca con el pie derecho, se aferra a la cuerda interna. Viene el Monito, viene el Monito, viene el Monito. Ganó, 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 ganó el Monito Pérez. Segundo Mancini, tercero Campos. Nadie le pudo mover la palmera al Mono.